la 1:03 del mediodía en Canarias. Aún no ha arrancado la segunda parte en el Rodríguez López. Empate a 2, la verdad que para el espectador imparcial, para el que no esté de alguna manera afectado emocionalmente, comprometido emocionalmente con alguno de los dos equipos, seguramente lo estará disfrutando, pero el resto sufrimiento. Hombre, si nos garantizan que vamos a pasar la eliminatoria, pues si hay que vibrar en un partido así, pa'lante, pero es complicado, ¿no? Sobre todo, hay que reconocer que el partido de Tenerife está siendo bueno, con mucha intensidad, con llegadas, con fútbol, pero dos errores defensivos a balón parado, pues ha generado esos dos goles que por ahora empaten el marcador, eliminatoria favorable al Tenerife, pero recordemos que en estos partidos un gol del Linense nos deja fuera, pero un gol del Tenerife aumenta la renta. Tuvo el Tenerife dos veces por delante en el marcador con los goles de Quique López y de Víctor Bravo, pero las dos veces igualó el Linense gracias a David Hernández, su goleador en la mañana de hoy. En el 11 inicial de un Linense que ha salido un poquito más ofensivo y un partido que no tiene nada que ver. Hemos visto mucho más fútbol en media parte o en 10 minutos de primer tiempo que en todo el encuentro de ida. Sí, por supuesto, ¿no? Por los dos equipos. Es verdad que el Tenerife, bueno, lo conocemos durante todo el año, tampoco ha tenido mucho fútbol, pero en el partido de ida fue un partido muy trabado, más defensivo. Arranca la segunda parte. Bueno, poquísimo fútbol en el partido de ida y hoy está demostrando mucho más. Comenzó la segunda mitad. ¿Algún cambio, Beatriz? Sobre los ya realizados en la primera parte, no, salen los mismos que acabaron esa primera mitad. Solo una sustitución en la balona, se tuvo que retirar Gallardo y entró Chimo Forner. Si salen a calentar por parte del Tenerife, Kiko Ratón, Álvaro Sasso y Luis Miloro. Por cierto, resultados ya que están viendo finales, han empatado a 0 el Atlético Baleares y el Lugo, clasificado el Lugo, ya mañana prácticamente no hace falta sorteo. El ganador de este partido, de esta eliminatoria entre Tenerife y Linense, se va a enfrentar a la Ponferradina. Pues vámonos para Ponferrada, Jesús, que se come bien allí. Vamos a ganar este partido, a pasar la eliminatoria. Y bueno, tendremos que enfrentarnos a futbolistas canarios que militan en la Ponferradina en caso de que Tenerife pase esta a la final. Sí, está Corán, que anoche marcó uno de los tres goles del equipo berciano. Y está también Orlando Quintana, dos jugadores canarios en esa Ponferradina, que esperemos sea rival del Tenerife. El sorteo de mañana, que lo que va a decidir es el orden de los partidos. También, complicado. Pero bueno, vamos a ganar este y luego que nos toque jugar primero fuera. Pero lo importante ahora mismo es pendiente de Pagola, de Francis, Romerito y demás. Y que el Tenerife pueda marcar más goles y tranquilizar un poco el encuentro porque está siendo de mucho nervio. La otra eliminatoria, Club Deportivo Lugo, Cádiz. Con el factor campo a favor del Cádiz, ya que fue primero en la fase regular. Bueno, pues ya hay bastante aclarado. El último partido, la última media parte, la que estamos viviendo ya en el Rodríguez López, con este empate a 2 que clasificaría al Tenerife. Se enfrentaría, como decimos, a la Sociedad Deportiva Ponferradina. Y el Vera también eliminado, Beatriz. Efectivamente, parece que ha perdido 5-0 en Tafalla, en ese campo donde iba a remontar el 3-1 de aquí. Era muy complicado. Era complicado, ¿no? Y visto lo visto, pues fue más allí. Enhorabuena al Vera por la temporada y enhorabuena al Tenisca por la clasificación. Sí, por cierto, el Gomera empata a 0 con el Acodete. Eso es ascenso a tercera división. A tercera división. Ya lo consiguió por la provincia de Las Palmas, el Viera, con nuestro amigo Ángel Luis. Y el Tenerife Racing San Isidro. Por Tenerife Racing San Isidro con Kiko de Diego. Hay saque de banda que pone en juego la balona, la balonpédica linense. El centenario equipo de la línea de la Concepción que pelea con uñas y dientes después de haber logrado un ascenso de tercera división a segunda B en la misma campaña. Tratan de lograr la gesta histórica sin de duda, ascender a segunda división A. Mucho mérito el linense porque sube a tercera, de tercera sube a segunda B. Y se mete en este playoff y está en esta segunda eliminatoria y plantando cara, poniendo las cosas complicadas al Tenerife. Además, en un equipo en el que juegan muchos chicos de la zona. Mucha gente de la línea, de Algeciras. 14 jugadores de la línea. Sí. Tiene mucho mérito lo que ha hecho la balona esta temporada. Aunque esperemos que el Tenerife lo deje en el camino. Balón de Víctor Bravo, buscaba el remate de Aridane. La saca la defensa del equipo visitante. Este es Quique López. Cambio de juego de Quique a la derecha para Chechu. Salta para cabecear sobre la posición de Mikel Pagola. Golpea de bote pronto. Balón profundo. Corta Sicilia. Prolonga Sergio Rodríguez.
Aridane aprovechando su corpulencia para imponerse ante Carlos Guerra. Chechu. Sergio. Corta Carlos Guerra. Intenta llevar el balón al suelo, lo controla Víctor Bravo. Víctor Bravo que abre a la izquierda, ve la entrada de Raúl Llorente, llega rápido Raúl Llorente abajo, atajó Francis. Saque de banda a favor del Tenerife. Recuerden que los dos laterales del Linense están tarjeteados, Francis e Ismael Chico, que se ha tenido que poner en esa demarcación después de que fuera reemplazado Gallardo. Ha empezado la segunda parte con menos intensidad, con el juego más controlado por parte del Tenerife, eso es bueno. Recordemos que vamos por delante de la eliminatoria y que el Tenerife, si tiene el control de balón, si tiene posesiones más largas, va a tener opciones de marcar. De momento sin incidencias en esta segunda mitad, alcanzando el 5. Empata 2, resultado que clasifica al Tenerife, pero un tanto del Linense pondría a los andaluces en la siguiente ronda. Víctor Bravo. Despejó Chico, saque de banda. Un poquito menos ritmo en esta segunda parte. Sí, mucho menos, ¿no? Pero bueno, eso también lo está haciendo el Tenerife, ¿no? Intenta ralentizarlo, intenta controlar más el balón. Un partido de ida y vuelta va a favorecer seguramente al Linense porque le da alguna opción, pero un partido más trabado, un partido con más control de juego por parte del Tenerife, bueno, va a favorecer al equipo que va con ventaja en la eliminatoria. Víctor Bravo juega por dentro para ahí Quique, está. Quique para Chechu. Corto Chico. Chimo Forner. Ocaña. Bien, Sergio. Cuerpea Sergio Rodríguez que le roba el balón a Ocaña. Saque de banda a favor del Tenerife. La mueve el equipo de Quique Medina. Que va a buscar el 3-2. Que va a buscar ponerse por delante. A pesar de haber bajado un poquito el pistón, el objetivo tiene que ser... Tiene que seguir siendo sí. Ese, el de ganar el partido. No puede especular, tiene que ir a marcar y lo va a hacer seguramente cuanto más tenga el control del partido, el Tenerife puede dar ese pasito más hacia arriba y te va a tener opciones de marcar. Si deja que el Linense se apodere y vaya cogiendo confianza es cuando lo va a tener complicado, ¿no? Pero bueno, ya lo comentaba aquí, que no es un equipo el Tenerife que está acostumbrado a defender, que va a ir a ganar el partido, pero enfrente estás teniendo un equipo peligroso hoy. La posesión es para la balona en saque lateral. Ismael Chico a ponerla en juego. Entrega el balón Carlos Guerra. Se ofrece Chimo Forner. Sin embargo, el envío va para David Hernández. Chico. El cabezazo de Tarantino. Para ganarle la partida arriba a Copi. Falta en el centro del campo. Desde ahí saca Víctor Bravo. Ay, qué el balón pena. Que le pega la espalda aquí. Qué lástima. La pelea y la gana Perona. Perena va hacia la banda a buscarla con el apoyo de Raúl Llorente. Aparece el lateral. Bien, Raúl Llorente. Acción termina en saque de banda a favor de la balona. Qué pena porque esperaba herida en ese balón, pero Quique López, que venía de espalda, le golpea y se frena la contra. Ve, ha bajado un poquito la intensidad del viento racheado, ¿no? Efectivamente, de vez en cuando aparece alguna aquí otra racha, pero por momentos esa. Alberto Merino. Tarantino. Se desaque de banda a favor del Linense, campo propio del Tenerife. Se repliega el equipo de Quique Medina. Se palpa el corazón, Pierre, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Está tranquilo? Nervioso. No, nervioso. Está nervioso, ¿no? Ocaña que sale de la presión. Chechu, Kitoko, Merino, Sicilia. Para eso está un partido de voleibol. Patea Chico. Sergio Rodríguez la toca. Abriéndose hacia banda para no complicarse la vida. Termina pateando el lateral. No logra dominar. Bien, Aridane. Vamos. Aridane que la pelea. Se falta. La lleva Aridane. Falta. No ha visto falta el árbitro. Bueno, pues tenía ventaja con el balón y yo creo que había falta. Ocaña. Viene el corte. Quique López. Demasiado largo ese balón. Qué pena porque Quique López es un futbolista rapidísimo, con mucho ímpetu, mucha fe, pero a veces va acelerado esas jugadas y... Consigue tener un poco de pausa, puede ser un jugador desequilibrante. Pagola, Tarantino, Perona. No le pita ni una, ¿eh? Ahí la verdad que hay que reconocer que no había falta. Pero es verdad que el árbitro, bueno, ya en la primera parte iba como muy pendiente de él y es complicado, ¿no? Por experiencia, cuando un delantero el árbitro se te cruza,
pues no te va a pitar ni una. Tienes que olvidarte y estar pendiente de intervenir más en el juego y coger, ir cogiendo confianza. Estás contando que más de una vez un árbitro se cruzó contigo. Pero vamos, fueron más las veces que las que no. Tocó Chechu Flores en última instancia, saque de banda para la Real Balompédi Calinense. Ismael Chico va a ejecutar el saque lateral. Avanzando hasta el 10 de la segunda parte, empate a 2. Más emoción imposible. Vaya primer tiempo. Sí, hemos tenido la oportunidad de vivir. Estamos en el minuto 55 casi y ahora mismo vemos que no tiene mucha intensidad el partido, pero es que ellos se van a volcar en cualquier momento porque necesitan un gol y el Tenerife también va a apretar y va a tener sus opciones. Prolongó Copi para Juanpe. Juanpe ataca a Tarantino. ¡Oh! El balón suelto a la frontal. Cuidado, Chimo Forner. Se le queda muy debajo. Actuó rápida la defensa del Tenerife. Y la acción termina en saque de portería para aragoneses. El linense demostrando el peligro que tiene cada vez que se aproxima. Vuelve el sufrimiento, como decíamos, porque ellos en cualquier aproximación pueden generar peligro, pero el Tenerife también tiene que dar ese pasito hacia arriba, no puede especular con el resultado porque no estamos acostumbrados a defenderlo, ¿no? Hay que ir también un poco hacia arriba, sin volverse loco, a buscar más goles. Es cierto que le está pidiendo Roberto Pereira a Perona un poquito más de tranquilidad, lo ha llamado a la banda para que ponga cabeza y pausa en el juego. Sí, pues lo que hablábamos, necesitamos a un Perona enchufado, metido de lleno, olvidándose de lo que no es fútbol, ¿no? De las protestas o de que si le pintan una falta o no. Perona es un futbolista fundamental para el Tenerife, necesitamos sus goles y en este partido también. Patea Carlos Guerra, le va a caer la bola a Aragoneses y la posesión del balón para el Club Deportivo Tenerife. Por cierto, la mano negra con la que avisaba el presidente del Linense antes de que empezara la eliminatoria no la hemos visto por ningún sitio. Nada, pero yo creo que eso, igual que el entrenador, fue todo, intentaban una táctica para descentrar a los futbolistas del Tenerife, que ellos, vamos. ¡Ojo! El intento de remate de Perona, le queda la bola a Chechu. Chechu para Víctor Bravo, y es Francis el que retrasa para Pagola. Como decía, yo creo que eran tácticas para intentar inclinar un poco, ¿no? Esa balanza para ellos, pero por ahora yo creo que todo normal, ¿no? Quizás en el partido de ida el árbitro sí es verdad que señaló muchas faltas en contra del Tenerife, donde perjudicaba porque te iba metiendo la portería, pero en el día de hoy el árbitro creo que, bueno, las cosas que está haciendo mal, que es a veces no dejar que continúe el juego, está perjudicando a los dos equipos. Que bueno, dicho sea por aclararlo, me decía Alfredo Gallardo, el presidente del Inense, la semana pasada, que bueno, que esas manifestaciones no las hizo acusando de nada al Tenerife, sino que debían ser interpretadas en clave local. Sí, no, aparte que bueno, ahí hay falta. Tendría que haber tarjeta amarilla, ¿no? Cayó Quique López. Bueno, está llamando. Ahora sí llama Aitor Gorostegui, que está llamando al jugador del Linense, que por supuesto no va. Y se olvida también de si le iba a molestar verbalmente. Buena táctica esa, ¿eh? Sí, muy buena. No, lo mejor, cuando ves que puede sacar de tarjeta, lo mejor es alejarte, esconderte detrás de un rival, a ver si se olvida el árbitro. Vuelve el Rodríguez López, el Heliodoro. A aparecer, a intentar ser decisivo en apoyo a su equipo. La falta de Kitoko y va a haber tarjeta para la segunda, no lo puedo creer. Expulsado Víctor Bravo. No, hombre. Expulsado Víctor Bravo, nadie se lo puede creer que ha sucedido. No he visto, me pareció falta de Kitoko, pero ¿por qué la tarjeta de Víctor Bravo? No, hombre, la obstrucción creo que era de Víctor Bravo, pero hay que verla repetida. Una obstrucción tampoco es para la tarjeta amarilla, y menos cuando es la segunda, creo yo. El árbitro viene corriendo enseguida sabiendo que es la segunda de Víctor Bravo, ¿eh? Uf. Pues se pone cuesta arriba para el Tenerife, que va a tener que aguantar con uno menos lo que queda de partido, y es mucho. Expulsado Víctor Bravo, que se va muy enfadado. Vamos a ver la jugada. Pues siento decir que hay falta, se desentiende el balón y es tarjeta amarilla. La pena es que es la segunda, pero hay que reconocer en ese sentido que Víctor Bravo se olvida el balón. El error es de él porque no puede hacer esa falta sabiendo que tiene tarjeta amarilla. Bueno, pues me gustaría decir lo contrario, Jesús, pero creo que la tarjeta amarilla es justa porque se desentiende el balón y va a chocar contra el jugador del Linense y las normas son muy claras. Ojo, ataca el equipo andaluz, Copi, intentó tirar de espaldas a portería, rechaza Sergio. El Tenerife va a tener que jugar con uno menos lo que resta de partido.
Aunque aquí también está jugando un papel importante el público, ¿eh? Sí, la afición es fundamental. Necesitamos al público, necesitamos a los que están en casa que hagan fuerza y a los futbolistas, por supuesto, ¿no? Ellos también tienen varias tarjetas amarillas, futbolistas con tarjeta que pueden ser expulsados. Vamos a ver lo que ocurre. El Tenerife tiene que seguir con la misma intensidad y comportándose. Está de uña. Sí, ahora curioso el público de Rodríguez. Normal, es normal. Ahora hay que quejarse también y hay que meterle esa presión al árbitro. Nos ha expulsado un futbolista, bueno, en una tarjeta amarilla que yo creo que era justa, pero quizás la primera era la que no tenía que haber visto. Bueno, Roberto Pérez da instrucciones ahora mismo a Álvaro Sasso, que va a ser el primer cambio de club deportivo también. Bueno, pues tendrá que retirar Quique Medina, seguramente en este caso Roberto, a un hombre ofensivo para dar entrada a Sasso en el centro del campo, tener un poco más de posesión. Luego es un hombre que puede tener llegada a la portería rival. Aitor Gorostegui, que se ha convertido en el enemigo público número uno en el Rodríguez López. Ojo al cabezazo de Aridane, el balón termina en las manos de Pagola. Seguimos por delante de la eliminatoria, eso es lo que hay que transmitirle ahora y lo que tienen que saber los futbolistas. Sigue teniendo la sartén por el mango el Tenerife. Que nadie se agobie más de lo necesario. Balón al centro. Chimo Forner, Juanpe. Excelente respuesta de la afición blanquiazul. Impresionante, ¿eh? Juanpe retrasó para la demarcación de Romerito. Romerito juega hacia la izquierda, por donde entra Ismael Chico, el centro de Chico, Sergio Aragoneses. Bien. Momento crítico del partido, momento crítico de la temporada, momento crítico para el Club Deportivo Tenerife. Bueno, van a ser seguramente minutos de incertidumbre, donde el Tenerife tendrá que buscar el papel que va a asumir. Vamos a ver, porque con un futbolista menos se complica la cosa, pero hay potencial. Estamos jugando en casa con nuestro público y vamos por delante. A falta de 30 minutos, el Tenerife ahora mismo está en la final. Bien, la toca bien el equipo blanquiazul. El pase de Chechu para Quique. Ha cortado Carlos Guerra. Ocaña. Ocaña la toca atrás para Alberto Merino. Incrustado en la defensa. Jugó con Chimo Forner. Forner para Merino. Quita al público la salida de la bola para el linense. Manda derecha para Juanpe. Ahí está empujando los suyos hacia arriba Rafael Escobar. Se repliega el Tenerife. Cuidado, Perona. Cuidado, Perona. Falta el delantero del Tenerife, Zancadilla, Clara. Y tarjeta amarilla para el futbolista del linense. Para también hay que ser listo y hay que buscar a los futbolistas que tienen tarjeta amarilla por parte de ellos, ¿no? El árbitro ahora mismo, la presión es tan grande que en cualquier momento puede haber una segunda tarjeta amarilla para ellos y igualar la superioridad numérica. Se va Perona, como decíamos, y entra Sasso. Jorge Perona, el que se va probablemente porque era el más acelerado de todos desde la parte de arriba, y Álvaro Sasso, que viene a reforzar el centro del campo. Sí, yo creo que hace bien, porque Aridane es un futbolista que en el juego aéreo, al nivel defensivo, te ayuda mucho, en el juego aéreo ofensivo también, y luego aguanta la pelota. Con un futbolista menos, hay que ralentizar el juego. Chimo Forner, balón dentro del área. Ojo que ha habido mano de Tarantino. El cabezazo. Cuidado ese balón que le puede caer para el remate. Desequilibrado de Romerito con la zurda. Paró Aragoneses. Tranquilidad, porque ellos se van a volcar en la portería de Sergio ahora. Hay que saber defender, hay que saber jugar el partido. Vamos por delante de la eliminatoria. Estamos en nuestro estadio con nuestra gente. Tenerife va a tener opciones también de volver a marcar. El Tenerife jugando con uno menos por la expulsión de Víctor Bravo en el 58. El empate a dos da el pase a la siguiente ronda al equipo de Quique Medina, pero un gol de los andaluces les deja fuera. Ocaña, Romerito, Chimo Forner, Francis, va a cortar Quique. Tarjeta amarilla para el lateral. Francis expulsado. Va a ser expulsado Francis. Expulsado Francis por obstrucción. Ha estado muy listo Quique López, ¿eh? Es lo que comentábamos, lo ¿no? Ha forzado Quique López. Claro, había que buscar al futbolista que estuviera con tarjeta amarilla, lo comentábamos. Ahí ha venido Quique muy bien, cómo se adelanta el balón y luego choca con el defensor Francis. El árbitro se ve obligado a sacarle la segunda tarjeta amarilla. Error del lateral del linense, acierto de Quique López en ese robo, buscando la segunda, se iguala la fuerza otra vez. Otra vez partido nuevo, Jesús, esto hoy tremendo. Se ve muy listo Quique López ahí, prácticamente tirándose encima del defensor. Sí, 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 ha buscado claramente, sabía que es lateral de su banda, tenía tarjeta amarilla y ha equilibrado las fuerzas en una jugada de veteranía, de oficio. Sí, está el partido caliente ahora mismo, cualquier jugada en las áreas, en medio del campo, como ha venido ahora,
El árbitro ha asumido demasiado protagonismo desde el inicio y fíjate lo que ha convertido, ¿no? Por ahora, bueno, por lo menos volvemos a la igualdad numérica. El Tenerife tiene que aprovecharlo, va a haber minutos de incertidumbre por parte del equipo rival ahora. Recupera el linense, Chimo Forner para Kopi, Kopi con mucho espacio por delante, se abre la banda para recibir. Posición correcta. Bien, Pablo. De Kopi, Pablo Sicilia, cuidado que Kopi se la lleva, hay un hombre esperando el centro, David Hernández, este es Ocaña. Ocaña desplaza la bola a la derecha, la deja Juanpe para Chimo, Chimo para Juanpe. Se perfila para tirar con la izquierda, busca el centro al área, el cabezazo de Sergio, sigue el peligro. La busca Chimo Forner, va a dejar que el balón salga fuera banda para el linense. Tiene que asumir protagonismo Sasso ahora. Nuestro futbolista con más control en el juego, que es Víctor Bravo, lo tenemos fuera. Va a haber muchos espacios. Sasso tiene que darle tranquilidad al centro del campo junto a Kitoko y a partir de ahí repartir juego. Juanpe para David Hernández. David Hernández con Llorente, intenta poner el centro. La tapa la primera en lateral. Recuperó Quique López, que se la quita de encima con un punterazo. Se buscaba que golpearan el jugador del linense y forzar el saque de banda a favor. Bueno, estuvo inteligente el jugador rival y no metió el pie. Y ha puesto Rafael Escobar a Alberto Merino en el lateral derecho, que es un futbolista lento, un jugador posicional. Vamos a ver si Quique puede aprovechar su velocidad. La toca Ismael Chico. Juanpe para bien Merino. Sasso. Bien Sasso. Toca la primera para Quique. Hay espacio por delante para Aridane. El forcejeo entre Aridane y Carlos Guerra. Se abre Aridane, pero el balón es para el Gran Canario. Segundo le pide la pelota a Quique López. El centro de Aridane para Quique. Quique, Quique, Quique. Se llenó de balón. Golpeó fuera. Balón para el linense. Pero esa era la jugada, ¿no? Bien Aridane por banda. Quique López venía en diagonal hacia el segundo palo. El centro es bueno, pero llegaba muy forzado. Por cierto, 14.329 espectadores. Récord de la temporada. Casi por 1.000. Bueno, pues vamos a meternos en la final para volver a pulverizar ese récord. Hay que conseguir pasar esta eliminatoria. Ocaña, Ocaña por dentro para Juanpe. No está todo el mundo buscando la misma jugada. En esta ocasión, Raúl Llorente totalmente mirando al balón y es el futbolista el que se deja caer. El forcejeo entre Aridane y Romerito. La jugada que termina con falta a favor de la balona. Bueno, están metidos hasta los jugadores aquí entrenando porque ahora mismo estaba Luis Miloro protestando a Juanpe por haberse dejado caer. La bola para David Hernández. David Hernández que corría sin mirar el pase. Pues es un futbolista, Luis Miloro, que con los espacios que hay ahora, con 10 futbolistas en el campo, puede dar manejo de balón al Tenerife. No vamos a ver porque el Tenerife necesita recuperar la iniciativa en el juego, necesita tranquilizar el juego. Ocaña, Ocaña en corto, se anticipa, corta Chechu Flores, le hizo por poco, la pelea Chico para Carlos Guerra. Balón de Kopi, buscaba en posición un poquito más centrada Juanpe, escupe la defensa del Tenerife, sigue el linense llevando la posición. Atención al error, atención al error de Ocaña en el control, sale Sasso, se apoya en corto en Chechu Flores, no le da velocidad al Tenerife a la salida de este balón. Mantiene la posesión. Ahí está entrando por el costado derecho Chechu. Ah. El centro demasiado alto. Necesitaba Sancos. Sí, la gente. Aridane para llegar. Quique López, veíamos que se quedara atrasado. Iba ya cansado de las jugadas anteriores. Bueno, hay que tranquilizar el juego. Vamos por delante de la eliminatoria. Ellos son los que tienen que volcarse hacia arriba el Tenerife. Intentando mantener el control del balón. Intentando posesiones más largas. Van a pasar los minutos y van a llegar las ocasiones también. Romerito para Merino. Tarantino. Llorente. Domina sobre la línea divisoria. Sasso. Buen autopase de Sasso. Jugada individual del madrileño. Llegó muy apurado al segundo rechace. Ocaña. Con un buen regate dejó atrás la marca de Chechu. Abre hacia la demarcación de Carlos Guerra que ingresa en campo canario. Guerra para Ocaña. Ocaña se va de Kitoko. Falta del belga. 67 de partido, qué lento va el reloj. Queda mucho todavía. Demasiado. Una vida en fútbol. 25 minutos para el final. 2-2. Este resultado le vale al Tenerife, pero ahora mismo está jugando con fuego el equipo de Quique Medina. Al saque de la falta, Chimo Forner, jugador que llegó en diciembre procedente del Poli Ejido. Balón colgado al segundo palo. Que se pierde por línea de fondo, sacará Sergio Aragoneses. Cuidado porque en esa jugada es donde ha llegado el peligro de ellos.
Espera la Sociedad Deportiva Ponferradina, el ganador de esta eliminatoria. Necesitamos otro gol. Necesitamos otro gol porque, bueno, evitar cualquier susto. Eso obligaría a Linense a tener que marcar dos para superar la eliminatoria. Tenerife ahora mismo ya 10 contra 10, fuerzas igualadas. Tenerife tiene que ser superior. Hemos visto ahora cómo el viento... Espacio, cuidado que se durmió Raúl Llorente. Llega Juanpe, bien Tarantino. Ahora hemos visto, como decíamos, que el saque de Sergio se estaba influido por el viento. A veces vienen esas rachas y frenan los balones. Ahora sí está en contra cuando sopla abajo. Prepara segundo cambio, la balona. Chimo Forner. Se le fue a Juanpe. Sacará de banda al Club Deportivo Tenerife. Javilillo va a ser el siguiente cambio. Y se va a retirar Juanpe. Sale del campo Juanpe. Juanpe Rico entra. Javilillo, jugador del centro del campo. Sí, por banda también, además se le ve rápido, futbolista incisivo. Mismo perfil prácticamente que Juanpe. A intentar tener profundidad y por banda. El balón de Llorente tiene que ponerse enseguida en pie. Saca Chimo Forner para Javilillo. Quiere sorprenderle el Linense. Corner. Qué peligro. Quisiera que vieran a Pierre cómo está sufriendo. Te doblas, Pierre. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Tranquilo que gana el Tenerife. Yo espero que sí, creo que sí. Vamos a conseguirlo. Saca de esquina Chimo Forner. ¡Ojo el remate! Voló. Voló Romerito por encima de Ocaña. Ahora discuten los compañeros de equipo. A ver quién era el que estaba mejor posicionado para rematar. Lo hizo bien, lo hizo perfecto. Sí, no. Ahí tiene que rematar entre cinco si quiere, pero que la tiren fuera. De todas formas... La impresión que da el Tenerife ahora mismo es que sigue jugando en inferioridad numérica. Igual tendría que tranquilizarse un poco. Sé que las circunstancias son difíciles, pero da esa presión sobre el terreno de juego. Yo pondría a Luis Miloro, sobre todo por darle un poco más de posesión y más de control del juego. El Tenerife, con el resultado a favor, necesita... Vamos ahora. Chechu. Atención que busca el remate. Llega el balón pasado. Llega Aridane. Aridane que mira a un lado y al otro. Le falta apoyo. Se le va a tener que jugar solo Aridane. Aridane que intentaba colocar el centro. Corner. Ha forzado un corner. Gestionó bien esa posesión Aridane Santana. Como decíamos, necesita posesiones largas de Tenerife, que vayan pasando los minutos, pero que sea el que tenga el control del juego. Un partido de ida y vuelta va a favorecer al equipo que está desesperado porque te puede ir metiendo en el área por los nervios. Tenerife, con control de balón, va a tener opciones porque el Linense se va a ir hacia arriba a la desesperada y va a dejar muchos huecos atrás. Los aficionados del Tenerife desgastando los asientos. Nadie se queda quieto. Vamos, Pablo. Mucha intensidad, muchos nervios. Al saque de esquina, Chechu Flores. Balón abierto, el segundo palo, intenta ganarlo. Javier Tarantino despejó la defensa del Linense. Ocaña. Ocaña para Javilillo. Aquí la ventaja es de Sergio Rodríguez. Bien, bien Sergio. Sergio, vamos. El control de Sergio que se va para convertir en una contra ese balón. Pero su centro, manso. Para el portero visitante, Mikel Pagola. Saque de volea, bota en campo del Tenerife, va a llegar de portero a portero. Aragoneses, Llorente, Chechu. Ahora por la izquierda Chechu, levanta la mirada, la acompaña Quique. Cuerpea Merino, consciente de su inferioridad en la carrera. Chico, para Forner. Chimo, Javilillo. Javilillo la patea al hueco. Y el balón que llega a Sergio Aragoneses. 72, solo 72 de partido. Empate a 2. Si hace media hora miramos el tiempo, iban 72. Sasso. Sasso para Sergio, Sergio para Sasso. Ya verás qué alivio te llevas ahora que marca el Tenerife. Eso sí. Bien. Yo creo que va a tener para marcar seguro. Solo hay que creer y dar un pasito más hacia arriba. Ellos van a ir a la desesperada y vamos a tener huecos para conseguir marcar. Vamos. Raúl Llorente, Chechu Flores. Ataca Chechu, Alberto Merino. Ahí está. Pone la pelota ¿otra? Para Quique. Qué lástima, pena. El balón de nuevo para Quique. Hay un hombre solo, Aridane. No salió el pase. Por dos veces a punto, ¿eh? Estaba Aridane deseando que le entregaran el balón. Ahora sí la juega, buen pase Aridane para Kitoko. Kitoko que recorta, entra de nuevo Aridane. Aridane que se la encuentra, Aridane que se le queda un poco atrás. Saque de portería. Ahí Kitoko tenía que haber metido el centro hacia el área, ¿no? Cualquier balón peligroso, fuerte,
puede llevar hasta incluso un propio defensa. Ya lo tuvimos en el partido de ida, su portero se la introducía en su propia portería. Bueno, ¿por qué no en el día de hoy también? Bueno, y Rafael Escobar ya más último hombre, va a realizar los tres cambios. Bien, corta que tocó. Quique López. Intenta girarse, falta. Quédate ahí en el suelo un ratito. Y también llama a Roberto Pereira a Luis Miloro. Bueno, buen cambio. Como decíamos, Luis Mi le va a dar al equipo más posesión y además llegada. Va a ser un hombre que pueda dar un último pase. Y a balón parado. Y a balón parado ya marcó un golazo aquí de falta. Vamos a ver. Hoy puede ser un día importante y por qué no tener a Luis Miloro ahí, que es un futbolista que cuando llegó aportó muchísimo. Luego la lesión le fue un palo gordo y bueno, ahora está otra vez ahí a disposición de Quique. Llorente, Sasso. Sasso peleando con Forner. Falta y tarjeta. Lucha encarnizada entre los medios centros que acaba con tarjeta amarilla para el jugador del Linense. Bueno, acabó con la tarjeta amarilla y con la camisa de Sasso casi. Bien Sasso, porque ahí tiene que ser él el que marque el juego del Tenerife, ¿no? Aguantando la pelota, provocando esas faltas. Futbolistas de raza, uno y otro. Vamos a ver por quién entra Luis Miloro. Puede ser quizás por Quique López, porque esté muy cansado también. Tenerife y Linense jugando con un hombre menos cada equipo. Por las expulsiones de Víctor Bravo y de Francis. Ojo el balón dentro del área, el remate acrobático de Quique López. Que salió desviado, no, de Raúl Llorente. Raúl Llorente, ahora sí parece que se va a producir el cambio. Primero el del Linense. El número 12 es Ezequiel, también de la línea, uno de los canteranos de este equipo, el que va a salir al terreno de juego en lugar de Ismael. Tercer y último cambio. Se va uno de los jugadores que tenía tarjeta, Ismael Chico. Entra Ezequiel. Ha terminado cambiando a los laterales. Sí. Rafael Escobar. Va a jugar, bueno, parece que va a terminar jugando con tres atrás, ¿no? Sí, ellos necesitan un gol, Jesús. Van a ir volcados con todo, pero el Tenerife va a tener opciones, va a tener huecos para llegar. Pelea por el balón Jabilillo, recupera Sasso. Hay espacio. Sasso la patea para Quique López. Viene por el centro Aridane. Controla Quique López. Intenta hacer un cambio de juego. El balón suelto para Raúl Llorente mientras todos piden falta. Y el remate del lateral que se va fuera. Bien Raúl Llorente, que intentó aprovechar el desconcierto generado por esa posible falta para sorprender a Pagola, pero su remate salió desviado. Romerito. Jabilillo. Raúl Llorente que se la quita. Chimo Forner. Protege Quique López. Saque de banda, momento que aprovecha el Tenerife para pedir su segundo cambio. Así es, va a salir, como decimos, Luis Miloro. Veremos quién es el sustituido. No sé si ves la pizarra desde ahí, Jesús, pero... No, ahora están enseñando el Chechu número de... Quique López, ¿no? Parece que va a ser Chechu. Va a ser Chechu Flores, finalmente, como decimos. El que va a salir del terreno de juego en su lugar va a entrar Luis Miloro buscando un poquito más de posesión al Tenerife. Sí. Se va ovacionado Chechu, que ha sido de los mejores. Sí, buen partido, ¿no? Buen trabajo, gran trabajo ahí, ayudando de arriba, abajo. Bueno, siempre asistiendo a los delanteros. Ya cansado, va a entrar Luis Miloro. Segundo cambio en el Tenerife. Luis Mi por Chechu. Toda la temporada en juego en estos últimos 15 minutos del encuentro. Alberto Merino. Saca el lateral de la derecha. Peina David Hernández para Copi. Sasso, Kitoko. Sicilia. Sergio Rodríguez. Envío largo para Aridane. Controla Aridane. ¡Gol Aridane! Uf. ¡Que tira alto! Bueno, el Tenerife tiene un poco el punto de mira un poquito desviado, pero se están finalizando la jugada. Sí, sí. Buen balón de Sergio. Control bueno de Aridane. El disparo era complicado porque tenía dos defensores encima. Pero bueno, el Tenerife ahora va a tener más llegada, va a tener más posesión con Luis Miloro. Y Aridane va a tener balones también, ¿no? Luis Miloro va a tratar de asistir tanto a Quique López como a Aridane. Bueno, a ver si hay alguna jugada de estrategia también cerca del área. Chimo Forner, Jabilillo. Le incomoda Kitoko. Intenta Jabilillo. Bien, Raúl.
entrar en el hueco entre los dos defensores del Tenerife. La pelea es molesto este volante ligerito del linense. Falta. Terminó cometiendo falta por su insistencia. La posesión para el equipo de Quique Medina. Bueno, a 12 minutos de llegar al 90, ellos van a empezar a volcarse, ¿no? Vemos ya cómo defienden con tres hombres nada más. Tenerife, con un poco de tranquilidad, como decíamos, va a encontrar espacios para llegar a la portería de Pagola. Bueno, y Kiko Ratón va a ser el tercer cambio, en este caso de Roberto Pérez. Aragoneses, Aridane, Aridane para Luismi. Fuera de juego. ¿Cómo puede ser fuera de juego en el saque de puerta? Y ahora sí se va a producir ese tercer cambio, como anunciábamos. Kiko Ratón va a saltar al terreno de juego en sustitución de Aridane. Se va Aridane Santana. Sí, normal también, toda la semana Aridane arrastrando molestia. Va a perder un poquito de tiempo, sí. Va a saludar al árbitro. Saludar al árbitro y bueno, va a salir ovacionado también. Buen partido de Aridane. Y va a entrar Kiko Ratón también, que va a pelear por todos esos balones aéreos, ayudar al equipo defensivamente en las jugadas de estrategia y a ver si tiene alguna opción de marcar. Ovación para Aridane Santana, que nunca da un balón por perdido. Se ha peleado mucho. Y entra Kiko Ratón, que tiene que darlo todo en lo que resta de partido. Ahí está el portuense. Pagola. Tarantino, Kitoko, Quique López, Kiko Ratón, primer balón que controla. Salta Kiko. Apareció Ocaña, Carlos Guerra. Más Pablo. Sicilia. Falta. Falta sobre Pablo. Tenemos que decir también que Tarantino hoy las ha ganado todas de cabeza. No, todas. Y el otro día en el partido de ida a la línea también estuvo muy bien Tarantino, ¿no? La verdad que ha respondido bien y bueno, se ha compenetrado bien con Pablo Sicilia. Un equipo linense peligroso en estas jugadas en juego aéreo, con los dos centrales han estado muy bien. Tarantino, que se queja ahora mismo de un tirón en el gemelo, no sé si se le habrá subido. A 10 minutos más el descuento de esa gran final. Ahora la gente empieza a apoyar porque sabe lo que hay en juego. Vamos a ver. Saca Aragoneses. Balón para Pagola, quedó un poquito corto. Controla el portero del linense. Creo que lo más que se ha vendido hoy en la cantina del Rodríguez López son pipas, pero sí, lo que más se ha comido son uñas. Sí, sin duda. Chimo Forner controla, presionado por Kitoko, la toca atrás para que jugara en corto Ezequiel. David Hernández, falta. Nos vemos a Rafael Escobar prácticamente dentro del terreno de juego, dando instrucciones a los suyos, diciéndole a Romerito que subiera. Pisotón de Álvaro Sasso. Y a balón parado la tiene el linense. Golpea Forner. La saca Pablo Sicilia. Reclama falta Quique López. No se señala nada. Javilillo. Pagola. Para Chimo Forner. Está Quique tendido. Y el árbitro no para el partido. Fuera juego, fuera juego. Fuera de juego, fuera de juego, sí. Fuera de juego de Coffee. ...82 de partido en el Rodríguez López... ...empate a 2, con este resultado pasa el Tenerife... ...si marca un gol... ...el equipo andaluz... ...es el que pasa y es el que se enfrentaría a la Ponferradina... ...pero ahora mismo sigue teniendo la sartén por el mango... ...el equipo blanquiazul... ...ahora tenemos todo resultado a favor... ...la gente volcada... ...vamos, los futbolistas tienen que dar ese último esfuerzo... ...para sacar esta eliminatoria adelante... ...Aragoneses... Kiko Ratón, viene Merino, tocó Kiko, saque de portería. Ya, muy forzado ahí ya. No dura nada el balón. Pagola. Saque directamente fuera, mal saque del guardameta del linense. No quiero decirlo mucho, pero Pagola está haciendo un amigo. Bueno, el gol del partido de ida lo metió él. Y el segundo gol del Tenerife también hay que agradecérselo. Esta mañana. Llorente. Llorente para Kiko Ratón. Bien, Kiko.
Aguanta, aguanta. De Alberto Merino. Kiko que busca el centro con la izquierda. Córner. Bien forzado. Sin prisa. Aquí vamos a tener una opción. Luis Miloro al lanzamiento. Tenemos cabeceadores. Pablo Sicilia, Aridane. Kiko Ratón. Un golito ahora sería casi definitivo. Hace tiempo que Kiko no marca un gol. También sería importante para él. Bueno, para el equipo fundamental. Vamos a ver. Gol ahora sería casi definitivo. Luis Miloro. Saca con la zurda Loro. Hay un futbolista del Linense que cae dentro del área, de Alberto Merino. Quique López. Peleándola Quique. Patea para Kiko Ratón. La ventaja es para Carlos Guerra, que retrasa a su portero. Pagola. Boleón largo. Que vuelve a interceptar Tarantino. Ezequiel. Tuvo algo torpe en el control Ezequiel. Pudo robarla Sasso. Se abre Álvaro Sasso. Espera, atrás Luis Miloro. Wimmy, que está libre de marca, recibe. Ahí va a amasar la pelota Tenerife. Qué buen pase saca Wimmy para Sasso. Se desmarca Kiko Ratón. Segundo palo. El centro de Sasso. Iba para Quique López, que había entrado bien. Corner. Bien, gestionando bien el Tenerife los muy últimos bien, minutos. Muy bien Sasso, combinando con Luis Miloro. El pase interior de Luis Miloro bueno. Y bueno, al final Sasso intenta el centro, pero eso es lo que tiene que hacer. Estamos a 5 minutos prácticamente de que se cumpla el 90. Tenerife con una jugada de córner a favor y manteniendo... Y que pasen los minutos. Saque de esquina, Loro. Balón muy cerrado. Sasso metió la mano derecha, metió el puño derecho Pagola. Kitoko. Para aguantar. Loro. Loro para Kitoko. Kitoko que se toma su tiempo, no hay prisa. Bien. Con la finta se deshizo de su par. Qué buena jugada. Fuera de juego. Anuló el árbitro. Anuló el árbitro la jugada por fuera de juego de Richie Kitoko. Justito, ¿no? Tardó Luis Miera la primera, la pared para Kitoko al final. Paró el balón y se metió en fuera de juego Kitoko. El Tenerife menos de 10 minutos. Ahí está. Para lograr el pase a la final, para pelearse el regreso a la segunda división A contra la Sociedad Deportiva Ponferradina. David Hernández. Bien, Kitoko. Fenomenal trabajo del congoleño para recuperar. Sergio. Pase de Sergio, busca a Kiko Ratón, se va a Pagola a un lado. No falló el portero del Linense, que despeja. Saque lateral para el Club Deportivo Tenerife. Parecen agotados los dos equipos, ¿eh? Ha sido un esfuerzo tremendo, sobre todo en la primera parte, ¿no? Los dos equipos, bueno, han dado todo lo que tenían dentro. Lo que nos interesa al Tenerife aguantando estos minutos, 4 minutos para llegar al 90. Sergio Rodríguez. Sergio para Kiko Ratón. Kiko Ratón para Loro. Loro por dentro. Qué bueno, Kike. Aquí está. Aquí está la eliminatoria. Invalidada la acción por fuera de juego. Ese era el gol ya de la eliminatoria. Qué bueno el balón de Luis Miloro, pero parecía... Sí, estaba ligeramente adelantado. Ay, pues. Ligeramente adelantado Kike López. Llorente, no falla. Ahora, tranquilidad. Toca para Kike. Kike que levanta la cabeza. Ve que la acompaña Kiko Ratón. Más tranquilidad, Kike. Sí, ahí hay que aguantarla. Estamos muy acelerados. Que pasen los minutos. Es una contra importante con superioridad. Simo Forner. Ezequiel. Guerra. Guerra la cuelga, la desesperada. Salta Copi. Bien, Pablo. Bien, Sicilia. Kitoko. Tranquilo. Se la quitó de encima Kitoko. Le regaló la pelota al Linense. Cuidado Ocaña. El recorte de Ocaña. Bien, Kitoko presionando ahora, tratando de enmendar el error de antes. Javilillo, Merino. Todo Linense menos su portero en campo del Tenerife. Merino abre para Javilillo. Javilillo pone el centro muy forzado. Cuidado, David Hernández. Uy, 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 uy. Cuidado que sigue el peligro. Balón dentro del área. Sasso. Uy, que creo Pierre que ha hecho un penalti clarísimo. Cuidado la contra, Kiko Ratón. ¿Quién ha sido el futbolista que ha agarrado ahí? Vaya insensatez ha cometido un defensor del Tenerife, ¿eh? Vamos a ver si la hemos repetida, pero... Creo que era Pablo Sicilia. Vaya agarrón que pegan, bueno. Uf. Se quejan. Y Tarantino creo que sigue con ese gemelo, con esos problemas, no sé si va a poder seguir. Pero bueno, aquí está. Tiene que aguantar, está con uno menos. Es Sergio Rodríguez. Sergio.
Pues además, el balón no llegaba nunca al futbolista del Linense, ¿no? El error ahí de Sergio ha estado a punto de costar un disgusto muy grande, pero bueno, el árbitro no lo ha visto. Y seguimos con ventaja, vamos fuerte en esta jugada, balón parado. Pagola, balón que va a llover dentro del área, salta Sicilia, cuidado que le ganaron por arriba, Sergio. Bien. Bien, Sergio Aragonese. Un minuto y medio para el 90. Se va a añadir como mínimo tres. Tres y cuatro. Yo creo que nos vamos a ir a los cuatro porque se han hecho prácticamente todos los cambios. Se falta una posición larga. Vamos, Kiko, que llega. Kiko con fe. Pagola. Pagola hace un mal despeje. Atención que lo puede aprovechar el Tenerife. Luis Miloro. Luis Miloro que intenta controlarlo. Bien, la gana Luis Miloro. Para atrás. Bien, bien. Luis Mi. Para Kike López. Kike López para Luis Mi. Luis por dentro para Kike. Ahora sí. Ahora sí. Y Kike recorta el gol. ¡Gol! ¡Gol! Y cuidado porque están los futbolistas del Linense, el entrenador, el banquillo del Tenerife protestando. No nos interesa ninguna tarjeta, no nos interesan complicaciones. Tenemos que jugar la final. Sí, ahora hay que pensar en la otra eliminatoria. Y el Caminillo ha visto la primera tarjeta amarilla. Gran acierto en la introducción de Luis Miloro en el campo. ¿Cómo tranquiliza además, el juego? Rafael Escobar se está dirigiendo al banquillo blanquiazul, ha llegado hasta aquí. Lo vemos ahí discutiendo justo en medio campo. Sí, ellos protestan la jugada del penalti. Expulsado el entrenador del Linense. Pueden tener razón, pero como decíamos, Tenerife a lo suyo, sin complicaciones. Gran jugada de Luis Miloro con Kike López. Bueno, Kike López y el gol, pinta, golazo, ¿no? Ya prácticamente se queda sin ángulo como la semana pasada, pero ahora sí Kike López define muy bien. Y ojo porque está también ahí. El Romerito metido, que la, no sé si la expulsada ha sido David Hernández. David Hernández expulsado, sí. David Hernández creo que está expulsado, sí. Hay que mantener ahora la cabeza fría. Sí, hay que evitar cualquier problema. No entrar en provocaciones. Y 4 minutos de prolongación. Nosotros estamos en la final ahora mismo. El Tenerife tiene que llegar con todos los futbolistas disponibles. Ya hemos perdido hoy a Víctor Bravo. Y hay que ir con todo lo que se pueda para jugar frente a la Ponferradina. Qué alivio, bien. Sí, la verdad que... Sobre todo viendo la jugada de Sergio Rodríguez, ¿no? Ese... agarrón, que el árbitro no vio, y bueno, al final, lo que decíamos, ¿no? La entrada de Luis Miloro para mí le ha dado esos minutos de tranquilidad al equipo, le ha dado más posesión, y el pase de Luis Miloro para Kike López es espectacular. Luego la definición de Kike, espléndida, consiguiendo un 3-2 definitivo, y dando el pase a la final a un Tenerife que, bueno, hay otra expulsión ahí. Otra expulsión por protestar, está terminando la balona, va a acabar con 9 futbolistas, igual ni acaba el partido, como hay otro más, ¿eh? Topi expulsado ahora. Bueno, encima se dirige al público ahora en un gesto muy feo, ¿eh? Bueno, todo esto no sirve para nada. No, bueno, ya se acaba el partido, ¿no? Tenerife ya está en la final. Lo que hace mucha cara al Linier, ¿eh? Lo que hace es afear el... Uy, está perdiendo los papeles, Topi insulta a los aficionados. Sí, no, eso evitable totalmente. Sí. Ellos están fuera de control, protestando esa jugada del penalti. Pero bueno, yo creo que el Tenerife... es justo finalista. Final, el Linense ha sido un digno rival y estos gestos al final sobran, ¿no? De Copi. Va a acabar el Linense con 8 futbolistas del partido. No, el partido está finalizado. Eso, ese 3-2 de Kike López certifica el pase a la final. Son minutos ya donde ellos están fuera de sí. Bueno, esas protestas entendibles a veces, pero los gestos de Copi al final hacia la grada no son permitidos. Por cierto, que Kike López ha sido sin duda el hombre de esta eliminatoria. Sí, sin duda. Sí, sí. Decisivo en el partido de ida porque propició la jugada del gol. Y hoy ha hecho 2 tantos y además por sola expulsión de Francia en un momento importante. No, no, espectacular el rendimiento de Kike López. A veces es verdad que tiene que tranquilizarse, pero ha sido totalmente decisivo en la eliminatoria. Pagola. El Tenerife se va a jugar el ascenso a segunda división contra la Sociedad Deportiva Ponferradina. Mañana se sortea el orden de los partidos. Ya, bueno. Sería ya pues la guinda que se pudiera jugar el partido de vuelta en casa, ¿no? Hombre, los últimos ascensos siempre iba a decir por desgracia, no por desgracia porque se ha ascendido, se han producido fuera de casa. Pero bueno, a ver si el segundo partido frente a la Ponferradina puede ser aquí en el Oro
da igual. Al final lo importante es que estamos en esa gran final y hay que intentar y conseguir subir. Lugo Cádiz, Tenerife Ponferradina, Ponferradina Tenerife, las dos eliminatorias decisivas. Por cierto que en el partido de ida el Tenerife va a perder, como apuntaba bien Pierre, a Víctor Bravo expulsado hoy. Sí, bueno, y en estos minutos que quedan intentar evitar que la gente disfrute. Chapó otra vez para la afición del Tenerife que está aquí, los que están en casa y para los futbolistas, ¿no? Al final, todos juntos, como dicen los jugadores, vamos a esa final y a intentar conseguir el ascenso. Ya en los minutos finales del partido, con todo completamente decidido, el Tenerife que juega en campo de la Balona. Balona que ha sido un dignísimo rival. Sí, no, la verdad que hay que reconocer que en el partido de ida no estuvieron bien y que hoy han sido mucho más equipo. Y bueno, la verdad que el Tenerife ha tenido que poner todo para ganar. Fabilillo, Tequitoco. Sasso. Sasso que la juega para la posición de Luismi Loro. Loro para Llorente. Dos minutos que ha tenido Luismi Loro le van a venir muy bien porque ahora, bueno, hay una sanción de Víctor Bravo. Quique Medina tendrá que buscar alternativas. Se acabó. Final del partido. Lo celebran por todo lo alto los aficionados que hoy han sufrido muchísimo. Y mira que esta temporada en el Rodríguez López se ha sufrido. Ya lo decíamos de antemano, ¿no? En estas eliminatorias cuenta el resultado, suele haber poco fútbol. Ahora lo que nos importa es que el Tenerife, la próxima semana empieza el asalto definitivo al ascenso a segunda. Contra la Sociedad Deportiva Ponferradina, que será el rival de los blanquiazules en la eliminatoria decisiva. Un equipo del que ya tendremos tiempo de hablar, pero un equipo muy respetable, un equipo potente en el que, como antes apuntábamos, juegan dos futbolistas canarios, pero que va a ser difícil de superar. Sí, un equipo competitivo, quedó segundo en el grupo del Mirandés, equipo favorito para ascender, que ya consiguió directamente el ascenso. La Ponferradina le complicó mucho las cosas al equipo burgalés, pero en ese sentido el Tenerife, estando en la final, con su gente, con su apoyo, hace una semana importante con los veteranos, la asociación de veteranos apoyando, con los niños, el club, todo el mundo volcado, nos metemos en esa final y hay que conseguirlo como sea. Bueno, pues se quedan los jugadores del Tenerife para saludar desde el centro del campo, para agradecer el apoyo incondicional de los más de 14.000 aficionados que se han dado cita en el Rodríguez López. Y vamos a intentar recoger las primeras impresiones de algunos de los jugadores del Tenerife en su retirada hacia el vestuario. Tenerife que hoy se ha batido el cobre, que ha vuelto a sufrir, pero que ha vuelto a sacar adelante un partido comprometido. El partido en el que se jugaba prácticamente toda la temporada. Sí, era el día, ¿no? Está claro que era el partido más importante ahora mismo que había, era el definitivo. Ahora sí pasas a esa gran final. Bueno, pues se retiran los jugadores del Tenerife, no se permite el acceso de los compañeros de los medios de comunicación a donde están los jugadores blanquiazules. Bueno, en cualquier caso, vamos a tener la oportunidad en el programa posterior de escuchar la rueda de prensa, escuchar a los protagonistas, analizar lo que ha sido este encuentro y empezar a analizar al rival, a la Ponferradina. Solo una pausa, en unos minutos volvemos desde Rodríguez López, aunque Beatriz Palmero tiene protagonista. Efectivamente, tengo a Raúl Llorente, le escuchamos. Así que vamos a por ello. Ahora la Ponferradina. La Ponferradina, es igual, no nos importa el rival. Si nosotros estamos como este partido, trabajamos y a muerte y sentimos y vivimos el fútbol cada día, vamos a subir seguro. Con la baja de Víctor, pero después ya se ha nivelado la cosa con la expulsión de Tebas. Nada, hemos estado de puta madre, no hay que ver en si flaqueamos o no. Vamos a ver que al final hemos ganado, hemos pasado y vamos a ver esta semanita de fútbol buena, que nos lo merecemos. Siempre se sufre, ¿qué día no se sufre? Pero es que el fútbol es el Tenerife, estamos en segunda vez y nos tenemos que amoldar a esto, tenemos que sufrir y se ve que el equipo sabe sufrir, así que aprovechemos este momento. Espectacular lo del público, ¿no? 14.000 espectacular, que han jugado. Espectacular, estoy de verdad con los pelos de punta. La gente de 10, un sobresaliente, solo les pedimos un último esfuerzo, el siguiente partido, que vamos a recompensarle seguro. Ustedes acaban fundidos, pero digamos que la ilusión lo suple todo, ¿no? Lo puede todo. Sí. Durante el partido estás fundido, pero al final merece la pena. Que no estaba muy centrado en el día. Nada. Es que ellos es normal. Les han expulsado a tres jugadores. No sé qué es lo que han dicho, creo que por hablar. Entonces es normal que estén quemados. Pero el partido ha sido bastante serio, bastante sano, sin ningún tipo de complicaciones, salvo el final. Así que el partido también muy bien. ¿La Ponferradina? Sí, la Ponfe. Vamos a por ellos. No hay más que a por ellos, solamente eso.
Pues lo tiene bastante claro. Bueno, pues dar las palabras de Raúl Llorente, que además venía por aquí a saludar, pues a dedicarle el triunfo a algún conocido, como estamos viendo ahora mismo. Y bueno, ya ves, pues contentísimo. Raúl Llorente además muy expresivo, decía que la afición había estado de 10 y que el partido había sido, según dijo, de puta madre. Venga, pues enseguida estamos, una pequeña pausa y enseguida estamos con el postpartido de Televisión Canaria desde el estadio Rodríguez López. ¿Quieren conocer al próximo rival del Tenerife? Enseguida.
Mira el padre de Pablo sacando. La hermana y el nieto. Bueno, yo no sé si Pierluigi Gherubino, cuando jugaba al fútbol, ha terminado un partido tan agotado como este. Pues, la verdad que lo has visto desde fuera. Ya lo decía aquí que antes el partido que iba a sufrir más en la grada que en el banquillo. Y yo creo que pocos partidos hemos sufrido como el de hoy, ¿no? Como jugador siempre he tenido la suerte de vivir partidos históricos, pero el de hoy, el sufrimiento, la tensión y los nervios, ha sido un partido que ha ido variando minuto a minuto. Siempre desde inicio con el resultado a favor, la eliminatoria a favor del Tenerife, pero el Linense lo ha puesto complicado. Vamos a ver precisamente, hablar de Quique Medina, de lo que iba a sufrir fuera. Le hemos estado haciendo un seguimiento durante el partido y la verdad es que ha pasado el entrenador del Tenerife muchísimos nervios. Por cierto, Quique, que va a estar de baja también el siguiente partido, el primero de la eliminatoria contra la Ponferradina, porque le sancionaron con dos encuentros tras la expulsión de la pasada semana. Sí, ahí lo vemos, cómo daba instrucciones continuamente para que fueran a transmitirla hacia abajo, ¿no? Encima es un partido, como decíamos, con mucho nervio, con mucho cambio, un gol de un equipo, un gol del otro, eliminatoria siempre para el Tenerife, pero con un Linense que se metía a la eliminatoria y Quique pues, continuamente tenía que estar variando cosas, ¿no? Además, pendiente, fíjate con el ruido que había, además, el ruido ambiental de las más de 14.000 personas que hoy han estado en el Rodríguez López, pues era complicado comunicarse a través del walkie con el banquillo del Tenerife. Bueno, al final ha salido todo bien y el Tenerife ha ganado, avanza y será la Sociedad Deportiva Ponferradina su rival en la gran final por el ascenso a la segunda división. Vamos a repasar precisamente todos los resultados finales de esta ronda eliminatoria, esta segunda ronda eliminatoria. Ya saben que es campeón de la segunda división B el Real Madrid Castilla, que ayer volvió a golear al Mirandés, esta vez en Anduba, con ese 0-3. Y clasificados para la ronda final, Ponferradina, que venció 3-0 al Lucena, el Cádiz en la tanda de penaltis al Albacete, el Lugo, que empató a 0 en Palma de Mallorca ante el Atlético Baleares, y el Tenerife, que ha sido el último en hacerlo, que se enfrentará después de eliminar al Linense, se enfrentará a la Ponferradina. O sea, las eliminatorias, Lugo, Cádiz y Ponferradina, Tenerife, o Tenerife, Ponferradina, porque eso es lo único que va a aclarar el sorteo de mañana, el orden de los partidos. Sí, mañana tendrá que sortearse, a ver en qué campo se juega primero, y bueno, el grupo primero, que puede meter a 3 equipos en segunda división A. Bueno, pues así han quedado los resultados, esos son los equipos clasificados. Enseguida vamos a ver los resúmenes del partido esta mañana y también del rival del Tenerife. Estamos ya en el Estadio Balear, aunque lo interrumpimos porque me avisan mis compañeros que está llegando la rueda de prensa a la sala de prensa de Rodríguez López, el técnico de La Balona, Rafael Escobar, que suponemos estará pues enfadado después de haber sido expulsado. 3 de sus jugadores también lo han sido. Escuchamos a Rafael Escobar. Los compañeros, no, en los lados, en los altavoces. Los ordenadores del teléfono o los que quieran grabar en los lados de los altavoces. Mister, buenas tardes. Me gustaría preguntarle qué quiero oírlo. No lo oímos. Si le parece justo que el que pase de la tercera ronda sea el Tenerife. Buenas tardes. Bueno, justo. En fútbol, justicia, solo goles, ¿no? Pero bueno, lo ha podido ver todo el mundo, ¿no? El partido ha estado hoy la eliminatoria muy, muy igualada, muy equilibrada. Al final se iban a decantar por pequeños detalles, por pequeñas circunstancias o connotaciones que ocurriera a lo largo y ancho de los 180 minutos de eliminatoria, y bueno, allí cometimos un error en casa que a la postre yo creo que es lo que nos ha decantado la eliminación en esta eliminatoria, y hoy otro gran error, ¿no? Creo que la jugada clave en la segunda parte, cuando bueno, el equipo estaba pues arriesgando, intentando apretar y meter en su propio terreno de juego al Tenerife, pues bueno, una acción a David Hernández, que se ha visto clarísimo el agarrón, falta dentro del área, y bueno, el colegiado pues o no lo ha visto o no ha tenido la gallardía o la personalidad suficiente para señalizarla, y a partir de ahí yo creo que no hemos salido nosotros del partido y estábamos arriesgando mucho, y en una contra, bueno, ya eran los minutos, digamos, de basura en ese instante. Bueno, Tenerife ha hecho el 3-2 y, bueno, yo desde aquí, antes de nada, antes de cualquier otra pregunta y
hacer cualquier otra valoración, felicitar al Club Deportivo Tenerife por su pase a la siguiente ronda en esta liguilla o en este playoff. Rafael, te felicito una vez más por lo que has arriesgado, pero estoy decepcionado en este momento contigo. ¿Qué tienes? ¿Duda acerca del penalti? Si ha sido una cosa clarividente, lo han demostrado las imágenes de Televisión Canaria. No se puede perder de esta manera ante un equipo tan poderoso como el Tenerife. Levanta tu orgullo, pero me decepcionas. Tiene que reivindicar ese penalti, que ha sido clarísimo. Yo estoy orgullosísimo de la temporada, del temporadón, ¿no?, que ha hecho mi plantilla, ¿no?, y mi equipo. A las pruebas nos podemos remitir y ahí están todos los resultados. Yo creo que el penalti ha sido clarísimo, ¿no? Ustedes, sobre todo la gente de la línea, conoce perfectamente a David Hernández y no es un jugador que se tire, que provoque o que vaya con el acto de engañar. Iba a rematar, lo han empujado, lo han agarrado y creo que el árbitro estaba cerca para que creo que lo ha visto, ¿no? Bueno, pues no sé, la verdad que ha jugado con los sentimientos de muchísima gente, ¿no? Sobre todo de nuestra afición y nuestro pueblo, ¿no?, que estaba ilusionadísimo por intentar dar la campanada en un estadio y en un sitio magnífico. Mister, dos cosas. Uno, ¿tiene bueno, pues, que pasa una lástima, ¿no? Son cosas que pasan en las eliminatorias cuando te estás jugando tanto. Unas veces, la verdad es que no creo en líneas generales en que los árbitros, yo creo que los árbitros no ven las cosas normalmente, ¿no? Yo creo que en esta vez no lo ha visto. Nosotros hemos reconocido que había agarrón, pero también hay que, felicitar primero al entrenador del Linense Escobar porque han hecho una buena eliminatoria. Porque ha felicitado al que ha pasado el mentón, que es el Tenerife, y al periodista, que supongo que sería un periodista que hacía esa pregunta o... Era una opinión algo, más que una pregunta. Que sepa que aunque se pitara el penalti, todavía había que tirarlo. Había que marcarlo. Que el Bayern de Múnich perdió una Champions en los penaltis. Claro. Y que el penalti, estando Sergio Aragonese, también se puede parar. Hay que entenderlo, porque de haber estado nosotros en el caso opuesto, pues probablemente también sentiríamos una frustración. Pero bueno, el caso es que las cosas se han dado como se han dado. El Tenerife ha pasado, ha eliminado a un rival muy digno, un equipo que hay que recordar que viene de la tercera división, que ha hecho una temporada extraordinaria y que ha estado plantando batalla hasta el final. Yo creo que hemos visto un buen espectáculo deportivo que al final se ha deslucido pues con las expulsiones del final y la mala manera de perder de los jugadores. Pero, sí, sin duda esos gestos finales de Copín no vienen bien, pero bueno, yo creo que al final el Tenerife es finalista, que es lo importante, y el Enense han sido un digno rival. Vamos a ver si tenemos tiempo de escuchar a Quique Medina, si llega a la sala de prensa antes de que tengamos que despedir, pero vamos a conocer al rival del Tenerife, la Sociedad Deportiva Ponferradina. Cuidado que este es un equipo muy potente. Segundo del grupo segundo detrás del Mirandés, un equipo en el que juegan dos futbolistas canarios, portero Orlando Quintana, delantero Acuarán Barrera. El tinerfeño es del Club Deportivo Tenerife. Estamos viendo su victoria de ayer sobre el Lucena, victoria por 3-0. Sí, un equipo que ya se enfrentó a Real Madrid en la Copa del Rey. Vemos a Yuri a todo el primer gol, futbolista de Las Palmas, futbolista que en segunda vez marca muchos goles. Claudio Barragán, como decíamos, a Corán, que sería el autor del segundo gol también, futbolista que llegó a jugar en primera división con el Tenerife. Ahí vemos cómo marca el segundo. Sin duda es un partido complicado, en un estadio también donde se vive ambiente de fútbol, pero ahora que el Tenerife está en la gran final, da igual el rival que te pongan delante. Hay que intentar subir como sea, pero no cabe duda que las eliminatorias han ido de menos a más y la de la Ponferradina va a ser muy complicada. Sí, va a ser realmente complicada. El tercer gol del cuadro leonés, ahí estamos viendo la jugada, lo iba a conseguir Didac. 3-0 que ya llegaba con el tiempo de descuento en el minuto 93 y que sentenciaba el triunfo del equipo berciano, que intenta regresar como el Club Deportivo Tenerife a una segunda división A que abandonó hace pocas temporadas. Sí, un equipo que en segunda A ha estado, acá ha hecho buen papel, tiene buenos presupuestos siempre, pero ahora también tendrá que enfrentarse con el Tenerife. Ojalá que haya pegado y sea el Tenerife el que suba a segunda A. Y este es el partido de esta mañana, empate a cero en Palma de Mallorca, en el Estadio Balear, entre el Atlético Baleares y el Lugo. Un partido que determinaba el rival del Tenerife, porque de haber ganado la eliminatoria el Atlético Baleares, el rival de los blanquiazules hubieran sido ellos o el Cádiz. Sí, la verdad que ahí yo creo que el Tenerife escapa también bien, porque el Baleares es equipo campeón de su grupo, un equipo muy potente, con un presupuesto alto, con futbolistas que han jugado en primera. En este caso el Lugo da la sorpresa, aparte de que en el partido de 3-1 de ida ya había ganado 3-1, pero bueno, yo creo que nos quitamos al Baleares encima, al final va a ser la Ponferradina. La Ponferradina empate a cero, el equipo de Quique Setién que pasa, que le disputará la final al Cádiz. Sí, un Cádiz que también con un gran desembolso económico se la va a jugar frente al Lugo y, bueno, de ahí saldrán los dos nuevos equipos que acompañarán a Mirandés y Real Madrid Castilla a la segunda A.
Bueno, pues resultado de empate a cero final. El Club Deportivo Lugo, que la pasada temporada fue campeón de su grupo, que no logró ascender y que esta campaña siendo tercero, pues ahí se ha metido a la final contra este equipo. El Cádiz, que ayer sufrió muchísimo para superar al Albacete, hasta la tanda de penaltis. ¿No? Sí, el Albacete tuvo opciones para ponerse por delante, para sentenciar la eliminatoria. Luego el Cádiz tuvo opciones también claras, ¿no? En ese disparo al larguero que vamos aquí repetido. Y luego la tanda de penaltis, pues bueno, al final certificaba ese pase sufrido hacia la final frente al Lugo. Tanda de penaltis, que es la lotería en el fútbol. Y la lotería le tocó anoche al Cádiz. En su campo, con tanta gente, no falló, a pesar de que erró algunas penas máximas en momentos decisivos. Sí, podría haber sido un palo grande para la afición del Cádiz en su propio estadio, pues perder este pase a la final, pero al final, después de un último error del Albacete, de Curto, el tiro al palo ese de Víctor Curto. Este tiro al palo, pues bueno, luego llegaría el último disparo por parte del futbolista del Cádiz y ese ascenso, ese pase a la final para jugar por el ascenso. Y el gol de Juste, que daba la clasificación al Cádiz y que se va a medir al Club Deportivo Lugo en la otra eliminatoria. Mañana, como les decimos, el sorteo no va a determinar rival para el Tenerife, que ya está claro que es la Ponferradina, sino que va a determinar el orden de los partidos. Sí, vamos a ver. ¿Primero en el Rodrigo López o en León? Esperemos que sea fuera primero. Bueno, vamos a ver en lo que esperamos que llegue Quique Medina a la sala de prensa, que no sé si vamos a tener la oportunidad de verla en directo, porque nos quedan apenas 2 minutos de programa. En cualquier caso, les emplazaremos al informativo Telenoticias a ver un resumen del partido con los 5 goles. Partido que ha sido intensísimo, sobre todo la primera parte, que termina con empate a 2. Terrible, ¿no? De ritmo, de intensidad, de nervios. Empezó muy fuerte, aparte el Tenerife, el Linense también, buscando enseguida ir hacia arriba, y vemos cómo marcaba Quique López, y en esta acción enseguida pues conseguía empatar el equipo rival. David Hernández, que marcó los 2 goles. David Hernández, gran protagonista por parte del Linense, autor de 2 goles, de esa jugada del penalti también. La verdad que, fue jugador desequilibrante. Perdona, Pierre, porque me dice Dani Morales, nuestro realizador, que ya está Quique Medina en la sala de prensa del Rodríguez López. Vamos a terminar el programa escuchándole. Roberto Pereira, pero obviamente quien va a responder a todas las cuestiones relacionadas con el partido es el primer entrenador, Quique Medina. Cuando quieran, preguntas, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La eliminatoria se ha pasado, pero se ha pasado con mucho sufrimiento, ¿no? Sí, pues como van a ser seguramente pues la que queda, con mucho sufrimiento. Es muy difícil esto, es complicado. Los equipos son muy buenos cuando ya llegan a estas alturas. Y sabíamos que la balompédica linense nos lo iba a poner difícil, como así ha sido, ¿no? Y en las 2 entrevistas realizadas, tanto antes del partido de la línea como ante este, he felicitado como igualmente al finalizar la rueda de prensa, porque te he visto un tío valiente y rompiendo con lo protocolario del fútbol, con eso que de alguna manera los entrenadores. ¿Vas a tener la valentía de reconocer el penalti y la balona o te vas a escudar en aquello de decir en la posición que estaba no lo he visto? No, la posición que estaba no. Realmente me cogió bajando del palco a abajo y realmente no lo vi. Pero bueno, si ha sido penalti, pues no lo sé. Al final que decides el árbitro, en la línea hubo un penalti a Vidane que no nos pitaron y no pasó nada. O sea, son cosas que pasan en el fútbol. Y realmente ya te digo que me cogió bajando justo del palco abajo en ese momento y pregunté y me dijeron, no, hubo una jugada, bueno, pues, jugada conflictiva. Tenemos que interrumpir la señal de la rueda de prensa porque no tenemos tiempo para más. Entre la publicidad enseguida llega el informativo Telenoticias 2 y seguro que Telenoticias 2 van a tener más conocimiento de lo que ha dicho Quique Medina en esa rueda de prensa. Tenemos que irnos muy rápido, Pierre. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Esperamos ofrecerle, por supuesto, el primer partido de la ronda eliminatoria decisiva del Tenerife contra la Sociedad Deportiva Ponferradina. Gracias, buenas tardes y hasta la próxima. Concentrados en el partido que teníamos que hacer. Pero no sé si el marcar el gol rápido bajamos un poquito el pistón y no fuimos nosotros, ¿no? Le dimos facilidades a ellos que con dos zarpazos a balón parado pues nos hicieron daño y nos empataron por 2 veces. Prácticamente de las pocas llegadas que nos hacían eran a balón parado con algún pelotazo y sabíamos que nosotros éramos los únicos que podíamos mandar en el partido en el aspecto de tener el balón, ¿no? Sabíamos que ellos no lo iban a hacer. Pero sí que teníamos que tener cuidado con eso y bueno, entrenamos muchísimo la jugada a balón parado y hoy han sido 2 goles a balón parado y bueno, habrá que corregir muchas cosas.
sabidas las dificultades que hay en el Heliodoro con respecto a la cobertura del móvil, yo no sé si has tenido demasiadas dificultades, imagino que sí. ¿Has sufrido tal y como esperabas, Quique? No, he sufrido más. Es la primera vez que me pasa, he sufrido muchísimo. Como le comentaba al compañero de la línea, estaba continuamente entrando, bajando y subiendo porque no tenía cobertura ahí en el palco y en una de esas me pilló, ¿no? Pero que he sufrido una barbaridad. Quería estar en el túnel, también en línea me estaba ojeando y me tuve que marchar. Al final acabé en la esquina, en el córner, porque me fui al vestuario, no podía estar quieto. No pensé que iba a sufrir tanto, pero sí, he sufrido una barbaridad. Y ahora Ponferradina. ¿Era el rival que esperabas? ¿Te hubiese gustado otro? Me da igual. Me daba igual quien tocara. Le ha ganado el Lugo, o ha empatado el Lugo con el Atlético Baleares, ha pasado la eliminatoria y se juega contra el Cádiz ellos y nosotros contra la Ponferradina. Quien nos hubiera tocado, te hubiera dicho lo mismo. Tenemos que la eliminatoria al 50%, tiene que haber sorteo de campo porque da los dos segundos. O sea que hay que esperar a mañana a ver cómo sale todo. Pero sobre todo muy animados y muy responsabilizados para esta última eliminatoria. Quique, Roberto, felicidades a ambos. Comentabas que a lo mejor no ha sido el mejor partido del Tenerife, pero lo que no se le puede negar al equipo es que se han vaciado, han dejado los pulmones en el campo. Tú hace poquitos partidos también alababas a los tres que entraron, hoy Sasso, Kiko, sí. Luis y lo han hecho. O sea que auténtico partidazo de todo el equipo, ¿no? En esa ha faceta. Sido brutal en ese sentido, los tres que se han incorporado del banquillo. Han demostrado el compromiso que tienen con este equipo, con esta entidad, con esta afición, que ha sido algo tremendo una vez más. Desde aquí se me ponen los pelos de punta solo de vivir lo que he vivido. Lo he vivido muchas veces como jugador, como entrenador no, pero hoy casi se me salen las lágrimas sin haber hecho nada, ¿no? La gente muy grande, los jugadores se han vaciado absolutamente todos del minuto uno, calambres al final, aguantando el tirón. Y bueno, eso es gracias a la afición que les da alas para seguir peleando. Precisamente hoy has vivido el partido más cerca de la afición. En la previa del partido estabas en ese pasillo humano que acompañó a los jugadores. ¿El factor Heliodoro ha sido crucial también? Siempre es crucial. Aquí siempre es crucial. El Tenerife ha dilucidado muchísimas batallas a lo largo de su historia y casi siempre las que se han ganado se ha caracterizado por la afición. Es enorme, es muy grande, es de las más grandes que hay y lo están demostrando en Segunda División B, en una categoría que en 2 años nos hemos visto aquí y que ojalá pronto, gracias a ellos y gracias al esfuerzo de los jugadores, podamos salir, ¿no? Pero queda todavía lo más difícil, que es la última eliminatoria, que seguramente pues será incluso más difícil que esta. Con lo difícil que ha sido esta, pues será todavía más difícil. Mister, dos cuestiones. La primera sobre la expulsión de Víctor Bravo, si crees que se podía haber evitado, si es producto, digamos, de la ansiedad, de que se va a demasiadas revoluciones por minuto. Y la segunda, con respecto al sorteo, si mañana le das mucha importancia al hecho de que el Tenerife pueda disputar el partido de vuelta en el estadio, porque la Ponferradina ha perdido siempre fuera en las dos cruces anteriores. Hombre, te diría, pues ahora nos ha ido bien las dos eliminatorias jugar en casa de la vuelta. Te diría como jugador, en 3 ocasiones, si no recuerdo mal, en Sevilla contra el Betis, en 2 ocasiones, en Sevilla contra el Betis y en La Coruña contra el Depor, no fue mejor jugando fuera. Nunca se sabe. El equipo es el que juega, el equipo que tenemos enfrente te marca un poquito las cosas y al final ya se verá. Hay que ir tranquilo al sorteo y lo que venga, bienvenido sea. ¿Y alguna pregunta? La expulsión de Víctor. Sí, la expulsión de Víctor. Pues un jugador importante, pero bueno, es lo que hay. Doble amarilla, se podía haber evitado en el centro del campo. A lo mejor dice, llega una jugada de ataque que llega hasta el área y si lo hubiéramos cortado en el medio campo, hubiera sido más lógico que... No se sabe, las cosas son así y Víctor a descansar una semana y el que entre a darlo todo como lo ha dado él. ¿Y alguna pregunta más? Aquí, por favor. Gracias por la victoria. Gracias, Leandro. Lo que quería saber también, la versión, si se puede, de cómo lo vivió Roberto en el banquillo. Una pregunta, pero es que si entramos en análisis, después le voy a preguntar, venga, responde nada más una, y porque ya dije inicialmente que quién iba a responder era Kik. Bueno, la verdad que, como dije durante la semana, con naturalidad, me tocó sustituir a Kik, lo intenté hacer lo mejor posible, y la verdad que con el final del partido muy contento, me he tenido muy buenas sensaciones, la verdad que la gente nos ha ayudado un montón y es de agradecer. La última ahí. Es un crack.
Aquí, aquí, el señor de fuera, de la prensa de la línea. Quedan los dos equipos con nueve, la balona manda tener una línea de tres y vosotros continuáis con la línea de cuatro. ¿Es diferente el concepto de fútbol o el saber que la eliminatoria uno la tiene resuelta y la otra la tiene cuesta arriba? No, claro, evidentemente quien tiene que arriesgar es la balona. Ellos colocan línea de tres, nos colocan uno más en el centro, pero nosotros le contrarrestamos intentándole jugar por fuera, arriba, cuando ellos tienen tres en el medio, tres centrales. Y de los dos, creo que ninguno, de los dos que están por fuera, si no recuerdo mal, ninguno es lateral. Quisimos entrarles por fuera con gente de refresco y al final sale bien. Las apuestas, al final, el resultado es la que te las marca. A lo mejor lo haces en otro partido y te sale mal. La balona arriesgó, lo hizo bien y nosotros tuvimos la suerte de marcar el tercero. Gracias. A ti. Muchas gracias. Gracias a todos.